En este vídeo vamos a hablar sobre MyInvestor. Concretamente voy a daros mi opinión personal y subjetiva sobre esta plataforma de inversión. Y este vídeo va a venir en dos partes. Va a venir primero esta parte, que es la que he grabado después, para aclarar algunas cosas y comentar algunas cosas muy importantes. Y después voy a dejar la crítica barra review barra opinión inicial, en la cual comento algunas cosas sobre la plataforma en base a mi criterio y opinión personal. Y comento también algunos ejemplos de portfolio que a mí personalmente no me terminaban de gustar. Sin embargo, como no me ha gustado cómo me ha quedado el vídeo, porque no me gusta hacer vídeos principalmente negativos o con tintes negativos, porque no me gusta hablar mal de ninguna plataforma ni de ninguna persona, pero también quiero ser completamente justo, he intentado romperme un poco la cabeza y romperme un poco los cuernos, por así decirlo, para ver qué opciones podía llegar a considerar interesantes en MyInvestor a la hora de invertir. Comentado eso, sí que quiero aclarar que la segunda parte del vídeo soy particularmente subjetivo, ¿vale? Y por ello quería también comentar esta parte, quería hacer este añadido porque no me parece justo, y no me parece justo que en este canal, siendo como intento ser, no sea auténtico, y por lo tanto os he dejado la segunda parte del vídeo íntegra, tal y como la grabé en su momento, porque quiero ser honesto, pero también quiero ser honesto, no solamente en mi actitud, mi sentimiento y mi opinión, sino en cómo es de forma más fría, ¿vale? Sin tenerme tanto en cuenta a mí una plataforma. Y sin tenerme tanto en cuenta a mí y a mi opinión subjetiva, personal, humana, ¿vale? Creo que en papel MyInvestor es una muy buena plataforma, realmente, ¿vale? Sabemos que MyInvestor realmente tiene una relación muy íntima, por así decirlo, con Unbank, con AXA, con el Corte Inglés, y esto no tiene nada de malo, ¿vale? Todo lo contrario. Sin embargo, yo siempre soy muy cauteloso a la hora de hablar de inversiones, a la hora de recomendar inversiones, y cuando yo comencé a recomendar el RoboAdvisor más grande de España y con el que yo personalmente tengo mis inversiones en España, lo empecé a hacer con la boca un poco pequeña, y en 2015-2016, y fue más en el año 2017-2018 y sobre todo en 2019, cuando comencé a recomendarlo por más fuerza, por tener ya cierto tiempo de trayectoria. Igual que ahora, en el año 2020, he hablado del que se suele considerar como el segundo RoboAdvisor más grande de España, después de que tenga unos años de trayectoria, y hablaré un poquito más de lo que considero que es el tercer RoboAdvisor más grande de España, si no he hablado ya de él en este canal. Pero me gusta hacer las cosas con mucho cuidado. Entonces, es posible que de aquí 2 o 3 años, o 1 año, o 4, o los que sean, si todo sigue como hasta ahora con MyInvestor, yo haga un vídeo actualizado diciendo que me parece excelente y que me han demostrado lo que me tenía que demostrar. Pero cuando surge una opción de interés muy atractiva en España, yo no puedo, como una persona orientada hacia el futuro, preocupada hacia el futuro y que siempre está intentando coordinar cuál es la mejor forma de que las cosas salgan bien en un futuro, pero también preocupándose excesivamente de todas las posibilidades de que algo salga mal, pues no puedo evitar siempre ponerme en lo peor y ser extremadamente cauteloso al invertir mi dinero en una plataforma, ¿vale? Y por eso he dicho con anterioridad que en papel MyInvestor es una muy buena plataforma, ¿vale? Sí que tenemos que tener en cuenta que por su relación con Unbank también tiene una relación bastante íntima con Andorra, las cosas como son. También tiene por otro lado el Corte Inglés, que te puede parecer mejor o peor compañía, y yo ahí no voy a entrar a comentar, pero sí que quiero comentar que es cierto que ahora mismo tienen una oferta bastante decente. Y yo no había parado a intentar crear un portfolio super duper, ¿vale? Vamos a decirlo así, pero lo he intentado. Me habéis pasado un último portfolio que voy a añadir ahora a la revisión de portfolios que me habéis mandado con anterioridad, que son dos portfolios. Uno es Vanguard Global Stock Index, 75%, con un 15% de Vanguard Emerging Markets Stock Index y un 10% de Vanguard Global Bond Index.
me parece que tiene demasiado emergency market, las cosas como son, y por ello no me termina de gustar, y por lo demás me parece un poco simplón al utilizar simplemente los fondos globales. Y el segundo es el mismo, pero bajando el porcentaje de fondos globales a un 60%, de emergency markets a un 10% y subiendo los bonos globales a un 30%, lo cual hace que el portfolio sea un poco más conservador. Y bueno, pues es un poco más conservador, pero es un poco lo mismo, y por comparación sigue teniendo, para mi gusto, el Vanguard Emergency Stock Market demasiado elevado. Y ahora veréis por qué. El portfolio que yo en su lugar he decidido componer, y es el que yo tendría si yo tuviera My Investor, no tengo ningún problema en hacerlo público, es un 25% del Vanguard Global Stock Market, ¿vale? Un 15% del Vanguard Global Small Cap, un 30% del Vanguard US 500 Stock Index, un 15% del Vanguard European Stocks Index, un 5% de Emergency Markets, un 5% de Pacific X Japan y un 5% de Vanguard Japan, ¿vale? Todos son Vanguard. Tenemos alguna alternativa, ¿vale? Al Vanguard Global Stock, por ejemplo, tenemos el Amundi IS JP Morgan, ¿vale? GBI. Y al Vanguard US 500 tenemos el Vanguard IS SP 500, perdón, el Amundi IS SP 500. Al European Stock Index de Vanguard tenemos iShares Europe Index o Amundi IS MSCI Europe. Para Vanguard Emergency Markets tenemos iShares Emergency Markets o Amundi IS MSCI Emergency Markets. Y para Pacific X Japan tendríamos Amundi IS MSCI Pacific X Japan. Y finalmente para Vanguard Japan Stock, Vanguard Japan Stock, Japón, tendríamos iShares Japón Index o tendríamos Amundi y IS MSCI Japón, ¿vale? Los de Vanguard tienen siempre comisiones un poco más bajas, sin embargo, no está mal el iShares de Japón porque es solamente un 0,01% superior. Pero bueno, comento las distintas opciones por si alguien quiere diversificar en distintos fondos indexados, ¿no? Que sean Vanguard, Amundi, iShares, que es básicamente BlackRock. Y luego pues tendríamos algunos extras que se pueden incluir, como pueden ser entre un 0 y un 25% de Vanguard ESG Developed World All Cap Equity, por si queremos rebajar un poquito la exposición a ciertos mercados para aumentar países desarrollados, pero bueno, oficialmente desbalancearía un poco el portfolio, pero podría discutiblemente darle un poquito menos de volatilidad. Y por otro lado, hasta un 0 a 25% de real estate, de minas raíces, con el iShares Developed Real Estate Index, ¿vale? Los real estate index tienden a rendir menos que las acciones, porque me da igual lo que diga la gente, los bienes raíces rinden menos que las acciones, y eso es una realidad, ¿vale? Yo lo siento, pero los rates y los real estate index rinden menos que las acciones y la vivienda rinde menos que las acciones. Históricamente esto es así. Y por otro lado, tenemos en materia de bonos, el mejor sería el Vanguard Global Bond Index, que es el que hemos comentado anteriormente, o como alternativa el iShares Global Bond Government Bond, pero también podemos tener algunos otros bonos más o menos interesantes que podemos combinar, como por ejemplo un 3%, un 10%, eso sería si queremos meter para un 10%, ¿vale? Un 100%. Pero bueno, para una cartera de 100% bonos tendríamos solamente el Vanguard Global Bond, y para una cartera de 100% bonos, aunque nunca recomiendo tener una cartera de 100% bonos, sino mínimo siempre 10% acciones, tendríamos un 30% de Vanguard Global Bond INS, o como alternativa a iShares Global Bond Global Government Bond, y luego un 20% de Vanguard Global Short Term Bond, luego un 1% de Vanguard Euro Government Bond o iShares Euro Government Bond, un 1% de Vanguard Eurozone Inflation Link Bond y un 2% de Vanguard US Investment Grade Index Euro. Vale, con esto y con lo que tenemos comentado en la segunda parte del vídeo, yo creo que ya hemos tratado prácticamente todo lo que yo considero personalmente, humildemente, posiblemente equivocado, ¿vale? Porque es mi criterio personal subjetivo, los fondos realmente interesantes y los portfolios realmente interesantes. Este es el portfolio que yo he compuesto, es el portfolio que yo personalmente tendría. ¿Por qué yo no tengo un portfolio en MyInvestor y por qué yo soy reticente a MyInvestor?
Porque My Investor es joven. Es joven en materia de lo que está haciendo. Lo está haciendo este año 2020. Ha ofrecido muy buenas condiciones, con su cuenta remunerada un 1%, hasta 15.000 euros en efectivo, con su amplio rango de fondos sin comisiones. Y yo no soy My Investor. Yo no sé lo que My Investor está haciendo. Y por lo tanto, yo no quiero decir tampoco nada que pueda, para una persona maliciosa, ser considerado como una forma de difamación, mentir o intentar hundir la reclamación de la reputación de MyInvestor, porque MyInvestor me parece la mejor opción para invertir en España de forma personal y subjetiva si consideramos lo que ofrecen, ¿vale? Los productos que ofrecen. No es justo realmente criticar a MyInvestor por la novedad que es, porque no es justo criticar a alguien por su edad ni por la novedad de aquello que está haciendo. Es como si alguien de repente intenta hacer las cosas muy bien y tú lo criticas porque está haciendo las cosas muy bien. Lo puedes criticar, y es mi crítica, hasta qué punto lo que está haciendo es sostenible o no. Y yo no lo sé, porque yo no soy MyInvestor, no sé cuánto capital tiene detrás, no sé cuánto de sólidos son, no sé cuánto respaldo económico, legal, clientelar tienen, ¿vale? No sé cuánto patrimonio gestionado tienen, pero lo que yo sé es que MyInvestor ha empezado a hacer esto en 2020. Y yo, por lo tanto, prefiero esperar unos años para planteármelo de forma seria. Es una tontería, pero yo critico mucho una plataforma de inversión y lo llevo haciendo desde que empecé este canal de YouTube por cómo de estética es su página web, por cuánto capital ha invertido aparentemente, ¿vale?, de forma visual en su página web, en su plataforma web. Y soy bastante crítico con la antigüedad de una empresa. Por eso siempre he sido muy táctico y muy, he sido muy de esperar a la hora de recomendar una plataforma, ¿vale? Lo hice con la plataforma que suelo recomendar en su momento, lo estoy haciendo con las otras plataformas que ahora estoy empezando a recomendar, y si empiezo a recomendar personalmente MyInvestor dentro de unos años, será precisamente por este motivo, ¿vale? Insisto, ¿te puedes montar un portfolio decente? Sí. ¿Te puede salir muy bien la jugada? Sí. Yo lo que no quiero es que pase algo como lo que pasó con BNP Paribas cuando lo absorbió Renta4, que la gente casi se vuelve loca en algunos casos por la incertidumbre, por ver qué iba a pasar con las condiciones y, por en estos casos, ver qué van a hacer al final, ¿vale? Porque, por ejemplo, el problema principal al haber sido absorbido por Renta4 es que no puedes hacer traspasos internos por valor menor de 200 euros, ¿vale? Si no creo recordar mal, puedo estar equivocándome, lo cual pues desembocó una serie de problemas, y es el hecho de que no puedes hacer un rebalanceo correcto, ¿vale? Que es precisamente el problema principal de intentar montarte tu propio portfolio. Eso a día de hoy no es un problema con MyInvestor, y quizá puede ser perfectamente que nunca empiecen a poner comisiones, como BNP Paribas puso después, a posteriori, cuando en su principio no tenía, salvo que tuvieras un 50% más de un 50% mínimo de Amundi en tu cartera, no solamente Vanguard. Eso al principio no estaba, luego sí estaba, ¿vale? Puede ser algo que pase, puede ser algo que pase que ponga una participación mínima y te cueste hacer más el rebalanceo periódico o hacer dollar cost averaging de forma mensual si la cantidad de dinero que inviertes mensualmente no es muy elevada. Puede ser que empiecen a cobrar directamente comisiones por mantener estos fondos. Pueden pasar muchas cosas, pero también pueden no pasar. Y yo eso no lo sé, y no considero que sea justo criticar a la compañía por lo que pueda llegar a pasar, cuando no hay tampoco indicativos, más allá del hecho de que mi criterio personal y subjetivo no entiendo cómo puede ser rentable, más allá de la captación de clientes, tener todo esto ofrecido dentro de la plataforma, porque si fuera rentable no entendería tampoco por qué otros bancos en España, como pueden ser Open Bank, como pueden ser Selfbank, como puede ser ING Direct, como puede ser Renta4, no lo ofrecen, ¿vale? Pero tampoco es justo, y tampoco puedo porque yo no quiero problemas legales con nadie. Entonces, tampoco quiero que mi opinión personal y subjetiva sea lo que impere en este vídeo, y quiero ser particularmente correcto. Dicho esto, si MyInvestor está viendo este vídeo y tiene cualquier problema con este vídeo, aunque los haya, en cierto modo, por un lado, criticado bastante, pero por otro lado también adulado bastante,
Mira, mándame un email y borro el vídeo, no tengo ningún problema. Lo que yo no quiero son problemas. Yo con este vídeo quiero dar mi opinión personal y subjetiva, tanto a nivel emocional como a nivel racional, tanto mi opinión personal como mi opinión más fría, pero que no deja de ser personal, ¿vale? Y yo no tengo todos los datos en la mano, no los puedo tener. No intento difamar con este vídeo, no intento hacer una crítica destructiva con este vídeo, y si es percibido así, mira, dímelo y no me cuesta nada quitar el vídeo. Yo hago este vídeo para ofrecer mi opinión personal a la gente que ve mis vídeos, que es lo que he hecho siempre con mi canal de YouTube y ha sido siempre el objetivo de mi canal de YouTube. Y punto, ¿vale? No quiero problemas y yo creo que con este vídeo bastante he dejado claro ya que no los quiero y que estoy intentando ser simplemente lo más personal pero frío posible, ¿vale? Bien, ahí queda dicho eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde luego. Chao. Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre MyInvestor, ¿vale? Esa opción para invertir a través de Andorra en fondos indexados, la cual considero interesante principalmente por dos motivos. El primero de ellos comercializa fondos de Vanguard y el segundo de ellos está en Andorra. Sin embargo, hay una serie de problemas también que quiero comentar. Primero de todo, han empezado a comercializar los fondos de Vanguard este año, en 2020, precisamente para empezar un poquito a ganar atractivo y competencia. Me parece un banco demasiado sencillito, ¿vale? O un lugar donde tener tu dinero demasiado sencillito. Cuando te paras, por ejemplo, a entrar en su página web, ya ves un poquito que es todo extremadamente simple. Esto de por sí no es un problema, por supuesto que no. De hecho, al menos la interfaz es clara, pero yo sí que suelo desconfiar cuando no hay X cantidad de capital detrás de una interfaz atractiva a nivel online, ¿vale? Sé que no tiene nada que ver con el producto que se ofrece, pero sí que tiene que ver un poquito con quién está detrás. Entonces, para mí eso es importante, pero entiendo que eso es una opinión muy partidista mía, ¿vale? Y muy subjetiva, y que no es realmente un reflejo del producto que se ofrece como tal a nivel de activos. Entonces, aclarado eso, gracias a Dios, en MyInvestor, por lo menos, al menos por ahora, se puede automatizar mensual de forma de inversión, lo cual es interesante. Sin embargo, cabe comentar que yo, pese a esto, no invierto realmente una cantidad significativa a través de MyInvestor. Como siempre, mi trabajo, al tener esta comunidad, este canal de YouTube, y considerarme hasta cierto punto responsable de traeros información, pues considero que tenía que abrir una cuenta, ver lo que había, probar, y así lo he hecho. He metido menos de 1.000 euros, he probado, he visto lo que había y vamos a ver. Bueno, a ver, he invertido 1.000 euros, lo que pasa es... No, he metido 1.000 euros, lo que pasa es que he terminado invirtiendo menos porque tampoco me ha terminado satisfaciendo y ya veremos si me lo traspaso, lo dejo o qué hago. Pero bueno, vamos a ver. He visto tres fondos que me parecen interesantes, ¿vale? Hablamos del Vanguard Global Stock Index, el Vanguard Global Small Cap Index y el Vanguard US500 Stock Index, que es básicamente el SP500 de Vanguard, ¿vale? Aparecen tres fondos interesantes, el tercero porque es de Vanguard, los dos primeros porque son de Vanguard y son un Global Stock y un Global Small Cap. ¿Cuál me parece más interesante de todos? El Global Small Cap, precisamente para diversificar con Small Caps. Sin embargo, yo no considero que diversificar con Small Caps es interesante, salvo que tu patrimonio sea significativamente superior a 100.000 euros invertidos. Y me atrevería a decir incluso significativamente superior a 300.000 o 400.000 euros invertidos. ¿Por qué? Porque los Small Caps, cuando los llegas a meter dentro de tu portfolio, sí que llegan a tener a nivel histórico una rentabilidad muy ligeramente superior de un 0,1-0,2% a la que tendría tu portfolio sin Small Caps, pero por otro lado la volatilidad es mucho mayor, ¿vale? El riesgo también es mucho mayor, es básicamente rentabilidad ajustada a volatilidad y riesgo, uno de tantos factores. Entonces no lo considero realmente tampoco interesante, del mismo modo que no suelo considerar interesante la inversión value. Simplemente no considero que el riesgo merezca la pena por ese 0,1-0,2% de rentabilidad, considerando la cantidad de quiebras en small caps y la volatilidad. Pero bueno, está ahí, es interesante en una gran cartera que ya tiene independencia financiera o a la que le importa mucho diversificar tremendamente a
costa de una mayor volatilidad cuando estás persiguiendo independencia financiera, por eso he dicho 300, 400 mil o 100 mil euros. Y luego tenemos el Vanguard Global Stock, que no es perfecto, pero está ahí, ¿vale? Y es algo interesante para tener también un pequeño bolsillito en algún sitio. Sin embargo, considero que el Vanguard del Global Stock, por muy global que suele, no es interesante para tener todo tu portfolio, ni muchísimo menos, ¿vale? Por otro lado, tenemos el Vanguard Stock SP500, el cual pues está bastante bien, ¿vale? Sinceramente, las cosas como son, pero por sí solo se queda bastante cojo y necesita, lógicamente, apoyo de otra cosa que no son el SP500. Comentar que el problema principal del Global Stock es que tiene aproximadamente a día de hoy un 63% de Estados Unidos, lo cual es una barbaridad. Yo no recomendaría tener más de un 55% en Estados Unidos. Discutiblemente más de un 33%, 40, 45, 50, hasta 55%. Pero bueno, esto es algo que muchos robo-advisors hacen, ¿vale? Por ejemplo, mi robo-advisor principal tiene un 35% de Vanguard, si no recuerdo mal. Pero bueno, al menos en mi cartera. Bueno, hay algunos más que considero relativamente atractivos y merece la pena mencionar, pero que no considero tan atractivos como para pues dedicarles mucho tiempo. Tenemos el Vanguard Global Bond EUR y el Vanguard Global Bond Index, los cuales pues son interesantes porque son bonos globales. Pero bueno, el problema son las acciones principalmente. Los bonos no me suelen preocupar tanto, lo que me preocupan siempre son las acciones, y el problema es que en materia de acciones tampoco hay tanto interesante. Tenemos también el Vanguard European Stock Index, bien. Tenemos el Vanguard Emerging Markets, el cual bien, y tenemos el Vanguard Japan Stock, que bien. El problema principal que veo es complicado combinar el Vanguard Global Stock con los que ya hemos visto del SP500, el europeo, el Emerging o el Japan, considerando cuál es el reflejo real de la economía global. Creo que hay problemas particulares en materia del Pacífico y problemas particulares en materia de Inglaterra. Entonces no creo que sea lo mejor para componerte un portfolio, pero estoy dispuesto a que alguien llegue aquí en los comentarios, me ponga un portfolio que me deje alucinado y me diga que me equivocaba. Pero yo lo he intentado por activa y por pasiva y no lo he conseguido, ¿vale? Tenemos algunas opciones relativamente asequibles. Relativamente asequibles quiero decir que no son perfectas y no son las que yo tendría. Las que yo tendría están, como siempre, en mi guía de inversión, www.medanorte.org/inversiones. Pero para aquellos a los que no les gusten los robo-advisors o lo que sea que haya, muy interesante. Si he visto o ha surgido alguna opción mejor, me debería decir surgido porque las he visto todas a día de hoy, al menos hasta donde yo sé. Opciones aceptables serían pues Vanguard Global Stock y te olvidas, aunque no sea un portfolio perfecto. Vanguard Global Stock más Vanguard Global Small Cap, aunque me duele decirlo, no es realmente una mala opción, simplemente no me parece una opción genial, ¿vale? Incluso me atrevería a decir que simplemente invertir en el Vanguard US Stocks tampoco es descabellado, pero insisto, no es un portfolio global y eso hace que me duela mucho también y llore por dentro al decirlo, pero bueno, es aceptable, ¿no? Entonces, opciones que ya no considero aceptables, sino que considero relativamente decentes. Portfolios que me habéis mandado que considero que no son una locura. 35% en Vanguard US 500, 25% en Vanguard Global Stock, 12% en Vanguard European Stock, 5% en Emerging Markets, 7% en Japón. Me remito a mi problema de Inglaterra y Pacífico, más falta un poquito de Emerging Markets. Pero bueno, y a eso se le suma un 8% de renta fija corporativa con el Vanguard Euro Investment Grade Bond y con otro 8% de deuda de gobiernos en euro en Vanguard Euro Government Bond. Bien, vale, de acuerdo. No es un mal portfolio, tiene los tres problemas que te he comentado, pero es aceptable y está bien, sinceramente. Sigo considerando que yo no tendría ese portfolio, prefiero tener los portfolios que tengo, que son los que están en mi guía de inversión, y son los que recomiendo, y sinceramente, si este portfolio me pareciera mejor, tendría este portfolio, y punto, porque tendría en mi criterio más rentabilidad, pero no es el caso, ¿vale? Y luego, bien, bajo en países emergentes, es relativamente bajo en Estados Unidos, pero aceptable por lo que he comentado anteriormente. Quizás también es posible discutir que haya un porcentaje inadecuado al alza en Japón, pero eso es otro tema. Otros portfolios que me habéis mandado. Vanguard 500 SP un 50%, ¿vale? Vanguard Euro 18%. Vale, bien, de acuerdo, 18, 25, ¿vale?
Emerging Market 10%, vale, 7-10%, vamos a dejarlo ahí. Japón 7%, vale, 5-7%, vamos a aceptarlo. Y Vanguard Europe Government Bond 15%, vale, me falta lo de siempre, me falta Pacífico, me falta Inglaterra, sobre todo Inglaterra, importante, un 7% de Inglaterra metido, por favor. Pero bueno, no es un mal portfolio, no es perfectamente diversificado a nivel global, pero no es un mal portfolio. Tercer portfolio que me habéis mandado, Vanguard Global, 73%. Perdón, 75%. Siendo de ello un 63% en EU, no me gusta nada, no me gusta nada. Y luego Vanguard Emerging Market, un 10%, vale. Y Vanguard Euro Government Bond, 15%, Vanguard Euro Government Bond, 15%, vale. No me gusta, no me gusta, sinceramente. Me parece un portfolio muy simple. Es básicamente, has cogido Vanguard Global, le has metido un poquito de bonos europeos, de gobiernos, le has metido un 10% de Emerging Market y te has quedado muy ancho. Me falta mucho por allá. He comentado anteriormente que no, el Vanguard Global simplemente como tal no me parece correcto. Tercer portfolio que me habéis mandado, por el amor de Dios, o cuarto portfolio que me habéis mandado. Vanguard MSCI World 55%, Vanguard Emerging Markets 10% y Amundi JP Morgan Global Govies 35%. Lo siento mucho, pero no, ¿vale? Para empezar, no sé para qué te metes Amundi MSCI World cuando tienes disponible el Vanguard Global, sinceramente, aunque insisto en que cuando ya hice yo los portfolios en Renta 4 en su momento, Amundi MSCI World me parecía un portfolio muy bueno y me lo sigue apareciendo, simplemente considero que aquí hay mejores opciones, pero bueno, vale. Y vamos a acabar pronto, lo prometo, revisando portfolios, pero ya el último que me han mandado, que son en realidad dos. una opción simple, 30... aquí me falla algo. Vale, no, 50% en Vanguard Global Stock Bond, o Global Bond Index Fund, perdón, y un 50% en el Vanguard Global Stock Index. Vamos a ver, campeón. Esto es básicamente 50% acciones, 50% bonos global, y te has quedado muy ancho. La parte de bonos te la compro. Te hubiera metido algo ligado a la inflación, sinceramente, pero te la compro. Y la parte de Global Stock, hombre, no. Yo insisto, está bien, es decente, es aceptable, pero no, hay cosas mucho mejores que puedes hacer aquí, como ya hemos visto antes. Y la opción menos simple, ¿vale? Te compro que esa era una opción extremadamente simplificada, 30% Global Bond, ¿vale? 50% Global Stock, ¿vale? 10% Global Small Cap, ¿vale? Y 10% Emerging Markets, ¿vale? De nuevo, me faltan cosas, ¿vale? Pero no está mal. No está mal, me falta ligado a la inflación, me falta diversificar un poquito ese global stock con otros stocks, el europeo, el de Japón y demás, ¿vale? Para descompensar un poquito Estados Unidos. Pero bueno, está decente las cosas como son. Bien, eso es un poquito todo lo que podía comentar. Perdón, tengo aquí un último que no he comentado. 50% Vanguard Global Stock Index Fund, Vanguard Global Small Cap 20%, Vanguard Emerging Markets 10%, Vanguard Global Bond 20%. De nuevo, es muy parecido, es muy muy parecido, simplemente hemos cambiado un poquito los porcentajes por el tema de los bonos, así a simple vista, vale, y eso descompensa un poco el resto, pero no pasa nada. Bueno, sí que pasa, pero vamos a dejarlo ahí porque, en fin, es lo que es. 20% small cap es mucho, es mucho, pero vale, para mi gusto es demasiado. 10% emerging markets es forzar un poco la máquina, pero te lo acepto, considerando que hubieras metido ahí un poquito de nuevo la diversificación del global stock con otras cosas y el global bond con inflación, por ejemplo. Pero bueno, bien. Mi resumen es, te puedes montar un portfolio en MyInvestor. Te puedes montar un portfolio donde además lo tengas automatizado de forma mensual, pero tenemos una serie de problemas. Uno de ellos se puede paliar, que es hacer el rebalanceo, lo cual lo puedes hacer tú, ¿vale? Y el segundo problema que tenemos es el tema de compensar pérdidas por ganancias utilizando la normativa del FIFO para utilizar ingeniería fiscal. Pero bueno, ya veríamos a ver qué se puede hacer al respecto. Asumo que no mucho, sino casi nada, pero bueno, bien, de acuerdo. Pero se pueden hacer cosas interesantes. Mi opinión es que no se pueden hacer cosas lo bastante interesantes como para superar la oferta de los robo-advisors. No quiero con esto estar yo haciendo una defensa ciega de los robo-advisors, ¿vale? Pero sí cogería decir, esto es un paso adelante muy significativo en invertir a través de un
de un banco o de alguna plataforma de inversión que no es un robo-advisor en fondos indexados. Es un paso adelante muy significativo en comparación a lo que teníamos en España a día de hoy, especialmente desde el cierre de BNP Paribas, ¿vale? En España, o desde el deje de comercialización de BNP Paribas en España. Pero me parece que sigue teniendo que haber algo más de recorrido. Cuando lo haya, yo ya lo diré y os diré el portfolio que yo me monte en un banco. Pero por el momento sigo con fondos con robo-advisors, perdón, porque me parece que sigue siendo la opción que más compensa. Más compensa por la composición del portfolio, más compensa por el rebalanceo, que es conveniente simplemente, y más compensa por la ingeniería fiscal del FIFO y demás. Cuando haya una opción de fondos del todo que yo me acabe, vamos, alucine y me la monte yo sin ningún problema y me lo pueda hacer fácilmente el tema del FIFO y demás, pues así lo haremos, pero hasta que llegue ese día os puedo decir que MyInvestor sería, en mi opinión, el banco al que me iría de cabeza si no tuviera robo-advisors disponibles y al cual me iría de cabeza si llevara invirtiendo más de 10-15 años y me quisiera montar un cuarto barra tercer portfolio simplemente por motivos de ingeniería fiscal por la normativa FIFO, ¿vale? Eso sería sinceramente lo que os recomendaría para aquellos que sois un poquito más avispados y un poquito más expertos en el tema, pero hasta entonces os tengo que decir que me parece interesante para diversificar, pero yo no lo tendría como mi opción principal y ya que yo aún no tengo 15 años de trayectoria invirtiendo, aún personalmente no lo considero interesante, pero lo consideraría interesante para entonces y si en algún momento cambia un poquito lo que se ofrece, pues ya os lo diré y tiraremos para adelante. Pero insisto, opciones interesantes, siempre parece, no me parece que sea lo mejor que se está ofertando ahora mismo en España. Como siempre, tenéis mi portfolio, o lo que yo recomiendo, entre www.metanorte.org/inversiones. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.